Chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que todavía no me conocéis o es la primera vez que pinché en uno de mis vídeos. Y en el vídeo de hoy os traigo la primera compra de las rebajas 2019. Y tengo cositas de Zara, de Primark, de Springfield, de H&M y de Decathlon. Así que si quieres ver todo lo que he comprado, también tengo cosas de Stradivarius. Así que si quieres ver todo lo que he comprado y no perderte nada, 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 y que está ahora mismo en tienda y todo lo que encuentres en los links lo voy a dejar en la cajita de información por si algo te gusta, quédate ahí y como se dice, ¡dentro vídeo! Hay bastantes cosas, así que sin más dilación empezamos. Os enseño de Decathlon. Me he cogido estas mallitas para trabajar o para a ver si empiezo el reto de enero de correr, de intentar hacer algo, porque hay que ponernos otra vez en forma. Yo me cogí la talla S. Estas son, creo que son de trekking o como running, trekking, yo no sé, como de correr en montaña, vamos. Me cogí esta especialmente porque la tela me gustó mucho, porque me quedan bastante largas y porque, pues eso, que eran las que me quedaban más a gustito, más que las de yoga o las de cardio o de la zona de gimnasio. Estas eran las que me quedaban mejor y me gustaba más como me quedaban. Tiene estos detallitos en los laterales y este bolsillito de atrás para meterte como el dinero, las llaves o alguna cosa así pequeña, en naranja fosforito, que no me gusta mucho porque te ciña que te tengas que poner algo de ese color, pero no pasa nada porque solamente son esos dos detalles y están en la cintura, así que con cualquier camiseta lo tapa. Y luego el resto del pantalón pues es normal, trae este pequeño estampadillo de la rodilla hacia abajo y al final del todo trae la cremallerita esta con ese gris reflectante que si vas corriendo por la carretera pues con la luz de los coches se refleja. Y la parte de atrás, o sea, esta es la parte de delante, pues en la parte de atrás de la pierna, justo en la parte de atrás como de la rodilla, trae este trocito de malla en transparente, es decir, que te deja ver lo que es la piel. Un poquito, transparenta un poquito. Quedan súper a gustito y súper cómodas. Son bastante largas, que yo siempre lo que busco es que me quede, que no me queden rabicortas, porque ya estoy cansada de rabicortas. Y para la primavera y el verano no me importa, pero para el invierno quiero que sean larguitas porque, pues eso, que hace mucho frío por la mañana. Así que para ir a trabajar me van a venir muy bien. O para eso, para si me propongo empezar a correr y hacer algo de deporte, pues también me vienen bien. Y estas costaron, estas me costaron 19,99. Son caritas, pero pues eso, que valían más caras, valían creo que eran 25 o 26 euros y estaban a 19. Pero que son buenas porque las lava y no son de las típicas estas que se transparentan y que son más malitas. Así que esto es lo que me cogí por Decathlon, en Decathlon. En H&M, siempre había muchísimas cosas, pero la economía tampoco está para tirar tanto. Y siempre lo que no me puede faltar en las rebajas, tanto de verano como de invierno, lo que siempre me cojo, básico, que siempre me cojo en H&M, son los sujetadores, porque me costó, por ejemplo, este, que creo que es de los más caritos, de 15 euros a 4,99. Creo que desde las primeras rebajas ya los ponen súper rebajados. Son buenísimos y son los que hacen el pecho más bonito. Después de haber probado los de Woman Secret, los de TAM, los de todas las tiendas, estos son los que más me gustan y los que hacen el pecho más bonito. Así que me cogí este en este tono rosita, este me lo cogí en este tono moradito. Este, mirad, de 9,99, se quedó también en 3,99. Y también me cogí este que es diferente, es también rosita, pero es diferente el estampado. Y
también me costó 3,99. Así que por lo que me costaba uno, me llevé tres. Y pues se los repongo porque en H&M, pues de eso, la ponen súper rebajado, súper baratito. Y los renuevo. En las rebajas de verano, renuevo todos los sujetadores. En las rebajas de invierno, vuelvo a reponer sujetadores. Así que de rebaja en rebaja no me gasto casi nada. Y son los que mejor hacen el pecho y los que más recogen, los que más me gustan, vamos. Así que seguimos por Primark. Que sé que os encanta Primark. Tengo esta bolsa tan grande, pero no tengo en realidad tantas cosas porque son más bien calzados. Y me cogí, que este año tenía muchísimas ganas, de estas botitas. La había visto toda la temporada, pero valían 28 euros y como que no me quería gastar tanto dinero porque son botas que me encantan, me gustan muchísimo, se llevan un montón, pero yo no me las pongo al día a día porque para trabajar ni nada de eso, no trabajo en una oficina ni trabajo en ningún sitio que tenga que ir súper arreglada. Así que me paso toda la semana prácticamente en chándal y en ropa de deporte. Y el fin de semana sí me gusta arreglarme un poquito más. Pero eso, tampoco es que me las ponga, le saque un partidazo, que me las ponga muchísimo. Por eso me da más pereza gastarme más dinero. Y compré estas de aquí, son en color gris. Estaban también en negro, pero en negro ya estaban agotaditas. El tacón es anchito, es súper cómodo. Y son botas mosqueteras, mirad qué grandes, qué largas. Te llegan por la mitad del muslo más o menos, y yo soy alta. La telita es como de antes, son súper cómodas, eso sí, puedes andar lo que quieras con ellas. Yo que tengo a mi bebé todavía muy pequeña y son bastante cómodas. Por atrás lleva la gomita esta, los cordoncitos para que te los aprietes bien en el muslo y no se te vayan a caer para abajo, a bajarse. Y tienen su cremallerita interior. Y esta, pues como ya os he dicho, bueno, mi número es el 38 y costaban de 28 euros que valían antes, pues se quedaron solamente en 12 euros. Así que por 12 euros, pues sí me hago yo mis combinaciones, mis looks con mis megabotas súper chulas y no me gasto tanto dinerito. Así que me gusta esa compra. Siguientes botas que me cogí de Primark son estas de aquí, que son estilo cowboy, en marroncito, también creo que estaban en negra, me parece. Estas se llevan un montón este año porque son una medida que no son ni las largas, o sea, se llevan o largas, 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 mosqueteras, o en este estilo, que no son las típicas que te llegaban por la pantorrilla, por debajo de la rodilla. Este año no se llevan absolutamente nada, se llevan o la alta, alta, o este tamaño más cortito. Y estas son estilo cowboy, quedan de aquí, quedan como anchitas, no se quedan pegadas a la pierna. Y también el taconcito son muy cómodos, son anchos. Y igual, estas valían, a ver si veo la etiqueta, que tiene que estar por aquí. Aquí. Estas valían 25 y se quedaron en 12 también. Así que pues lo que valía una bota, me he traído las dos y con estas voy a hacer un montón de combinaciones y de looks. Y ya tengo dos botas de fondo de armario porque las que tenía ya muy antiguas, se veían como ya como muy pasadas de moda y las largué. Así que tengo estas dos que son muy buenas opciones para hacer combinaciones de looks y me han gustado muchísimo. Y de Primark también me cogí los calcetines estos de aquí que son de la zona de deporte workout, creo que se llama. Y valen 3,50, traen 3 pares, pero son buenísimos, son súper calentitos y tienen aquí esta franja de goma que te aprieta muy bien el pie y son muy calientitos para las mañanas de enero de frío que te vas a trabajar y llevas las manos y los pies congelados, pues con esto no te pasa porque son súper calientes, los recomiendo 100%. Y también me cogí, terminando con Primark, dejo por en la bolsa, me cogí estos calcetincitos de media que salieron a 2 euros y trae dos pares, es decir, a 1 euro el par, para las zapatillas y los pantalones tobilleros, que se te ve un poquito la piel y te los pones con deportivas, pues para que no pase un frío escandaloso, pues me pongo estos calcetincitos de media para que se vea la piel, pero no pase frío. Y también utilizo los negritos normales calcetín de media, pues eso, para las botitas más así, que no me gusta llevar el calcetín tan gordo, pues también me cogí esta que creo que me hacía mucha falta y son básicos. Y cuestan los pads que trae, este trae 3 y este trae 2,
y vale los dos 2 euros. Así que está súper bien y repuse eso también en Primark. Y luego seguimos por Springfield, que mirad qué zapatillas más preciosísimas me cogí. Yo ya sabéis que soy de Converse, tengo las Converse de piel blanca, las Converse negras y las Converse normales de tela blanca. Pero me encanta el estilo de Converse y como les doy tanto uso y sé que las reviento, me las pongo hasta la saciedad y las hago pedazos, pues me cogí estas también. Son de Springfield, llevan ahí el logotipo. Pero, bueno, estas son la talla 38, que es mi número. Y valían, os lo digo, valían 19,99 y se me quedaron en 7,99. Están súper bien de precio y yo hago mil combinaciones con zapatillas de este estilo blanquitas. Me gustan mucho, no son igual que las Converse porque tienen la lista en azul marino, no la típico azul y granate que tiene las Converse. Y me gusta también mucho para los vaqueritos, con una camiseta básica, simple, pues le saco mucho partido. Y ahora para primavera y verano, pues también sé que me las pongo mucho y las estorozo muchísimo. Así que estas las pillé en Springfield y solo 7,99, así que está súper bien. Y me cogí también de la marca Milano, esto es de otra tienda, de la marca Milano. Esta tampoco tenía muchas rebajas, de 4,99, más mediecitas de estas para los pantalones que se quedan así como más rabi cortos. Pues valía 4,99 y se quedó en 3,99, trae dos pares y pues eso, no es que tenga una rebaja, pero como me hacían falta, pues un euro menos, aproveché. Así que eso por ahí. Luego de Stradivarius os enseño. Mirad qué abrigo más precioso. Este, pues eso es de Stradivarius. Le he quitado ya la etiqueta porque ya me lo he estrenado. Es de como de paño, pero lleva cremallera más que botones. Pues lo hace un poco más informal con cremallera. Me lo pongo con pantalones así como deportivos y mis Converse y queda un... Te hace el look entre como el abrigo más arreglado y el look más informal y queda súper, súper bien. Me encanta el rollazo que le da. Luego trae aquí sus dos bolsillitos. Y las manguitas es básico, recto, normal, no se queda entallado, es básico así rectito. Y el cuello es como cuello Mao, una vez que te lo abrochas hasta arriba es como cuello Mao. Costaba, creo que eran 39,99, 40 euros y se me quedó en 15 euros, solamente 15 euros. Y creo que es un básico para el armario y para tener diferentes abrigos, no ir siempre con el mismo. Súper bien, así que me encantó y este me lo traje de Stradivarius. Y para terminar, os enseño las compritas que hice en Zara, que vamos, son tres cosas, pero me quedé sin palabras. Me encanta, y unos rebajazos increíbles. Pude ir a la hora de mediodía, que está todo colocado y no hay ni un alma ni un cristo, así que lo pude ver todo súper bien y probármelo tranquilamente y todo. Bueno, y me pillé un vestido que lo voy a dejar para el final porque es impresionante el precio y la calidad del vestido, es increíble. Así que de Zara, primera comprita que me traje, esta camisita de aquí. Trae los puños recogidos, pero también los puedes soltar. Es blanca, entre la tela, no es fina fina, entre lino y un lino como más suave, como más finito. Y del hombro a la manga le cae esta cinta de aquí, que es imitando como al tejido de Chanel, de las chaquetas de Chanel, en negro, y trae también unos hilitos como dorados. Es anchita, me cogí la talla L porque me hay desde la XS hasta la XL, pero me la cogí la talla L porque me gusta que estas camisas me queden rollo como camisera así de pintor, con los pitillos muy muy pegados y la parte de arriba ancho rota. Así que el estilo de camisa así, que quede bastante ancha, me gusta mucho, porque además ya tengo básica blanca, muchas entalladas, con botones, sin botones, con bolsillos, sin bolsillos. Y esta la quería, pues, aunque sea blanca básica, pero que le diese un punto diferente. Y el punto se lo da eso, que las mangas sean recogiditas y sea bastante ancha. Los botoncitos, pues eso, en negro. Y esta es de Zara, de la zona Zara Basic, la talla L. Costaba 22,99 y me costó 15,99. Así que muy bien de precio y quedaba súper bonita puesta.
Segunda cosa que cogí de Zara es este vestido de aquí. Es cortito, trae en el cuello pues esas dos tiritas con los pompones en marroncito. La manga es así, tres cuartos. Este le voy a sacar mucha utilidad ahora para primavera y verano, pensando más bien para esa época más que ahora en el invierno. Y pues eso, la falda tiene bastante tela por debajo, o sea que viene bien forrada, que no se va a transparentar nada. Y este me cogí la talla XS, hay desde la XS hasta la XXL. Yo soy alta y no estoy ni gorda ni delgada, un cuerpo normal. Y la XS me va perfecta, así que las que estéis muy delgaditas o seáis más pequeñitas o más bajitas, incluso la XS yo creo que puede quedar grande. Pero en fin, que costaba 30 euros y que me costó 12. Y este quiero hacerle el... Me parece que va a quedar muy bonito con el rollo de vestidito para ahora, para primavera. Las botitas estas y una chaqueta vaquera, pues creo que le voy a hacer un outfit precioso. Y este me lo traje pues pensando en eso, en las botitas esas para botines o para botas. Y luego para primavera o verano le voy a sacar un montón de partido. Y la joya de la corona, señores, esto es lo que más me gusta de las rebajas. Los gangazos puros y duros que me encanta. Y que te lo traes por nada y menos. Así que me pillé este vestidazo de aquí. Sin palabras. Es este vestido negro, cuello en V, tiene el hombro, ¿cómo se dice esto? Hombrera, la lleva incorporada dentro del vestido, la tela es buenísima, trae a lo largo de todo el vestido el drapeadito este hasta abajo del todo. Queda puesto espectacular, estilo smoking, ajustado al cuerpo. La manga larga y también ajustadita. Como lleva las hombreras, te monta muy bien de aquí, estilo chaqueta. El corte es como estilo smoking, pero lleva luego el drapeado, el volantito este aquí, que lo hace precioso. Y luego en la manga lleva estos tres botones de aquí, que también son una maravilla. Viene súper bien forrado por dentro, la tela es buenísima, doble forro y, ¿qué voy a decir? Que queda puesto para un cóctel, para una salida, para una noche, para un bautizo, para lo que te pongas, queda espectacular, me enamoré. Y lo mejor de todo, había talla de la XS hasta la XL, yo me cogí la S, para que se quede bien ajustado, porque la telita es tela dura, pero trae un poco de elástico, o sea que se ajusta muy bien al cuerpo. Costaba 30 euros y me costó 12,99. Así que cuando lo vi, dije, ¡pa' mí! Porque me encanta, es precioso. Así que con esto termino este haul, estas primeritas rebajas. A mí me gusta ir al principio de la rebaja porque hay un montón de cosas y puedes bichear a ver lo que hay, lo que no hay. Y luego me gusta ir al final del todo, que ya quedan cuatro cosas por allí tirar. Pero si encuentras algo que de verdad te gusta y que te quede bien, son súper gangas de por 3 euros, por 4 euros, por 5 euros. Y esas son las rebajas que más me gustan a mí. Pero me gusta ir eso, al principio y luego al final del todo. Así que no rechazo de que haya próximamente otro haul de la segunda rebaja, que espero que os haya gustado, que si encuentro los links de las cositas os lo dejaré por la cajita de información, que ya sabéis que en rebaja es complicado encontrar todos los links de todas las cosas, porque yo por la web, por ejemplo, de Zara no veo nada, no me gusta nada, a la modelo solo veo todo, la ropa la veo muy fea, y luego voy a tienda y hay cosas que me encantan, que son monísimas y que me las pruebo y que me encantan, así que por eso digo que es un poco complicadillo lo de los links, pero que os deis la vueltecita por las tiendas, que está recién comprado, que lo compré ayer, y este vídeo lo voy a subir en un día o dos, así que si os gusta algo, que corráis, que podéis encontrarlo, que no me entretengo más, que si os gusta este vídeo, dejadme los deditos arriba para que yo sepa que te gusta y siga haciendo videitos de estos,
que si no estás suscrita al canal, te invito a que lo hagas, que hay vídeos de belleza, de decoración, de manualidades, de maquillaje, de outfits, de encuentra tu look por menos de 50 euros, cosas que están en temporada en tienda, que todo eso vendrá poco a poco, que subo vídeos todas las semanas, que si no estás suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente.